Diputados locales prácticamente evadieron opinar sobre la presunta ausencia de funciones del presidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, asunto que fue leído en la sesión del Congreso local. Aún no hay un escenario legal para opinar, dijo el panista Alfonso Martínez, quien agregó que se deberá analizar el tema a fondo. En este momento no tengo todavía cuál es el escenario legal que corresponda. Como se recordará, el edil de ese municipio había señalado anteriormente que sufrió amenazas de muerte. Aunque se debe tener en cuenta el municipio del que se trata y la región, precisó el panista. Bueno, pues es lo que hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí, si está trabajando o no, si está habiendo reuniones de cabildo o no, quién cita las reuniones de cabildo, etcétera. Se tiene que analizar todo conforme a la ley. Es un tema complejo. El edil ha cumplido con sus compromisos de campaña, defendió el diputado local del distrito de Mújica. Mira, no es tampoco ni común, sino prácticamente yo creo que es un tema delicado, complejo, porque, bueno, pues es una persona que le dio la oportunidad a la ciudadanía y está respondiendo en su trabajo, en el tema donde los compromisos que adquirió en campaña los ha cumplido. Pero desgraciadamente pues son otros aspectos los que en su momento están manejándose ahí en el municipio. Está trabajando de manera normal el ayuntamiento. El asunto fue tornado a la Comisión de Gobernación, dijo Salvador Galván, y rechazó que exista ingobernabilidad en Tepalcatepec. A decir del presidente municipal Guillermo Valencia, lo que tiene que ver con el plan de desarrollo, insisto, con el programa operativo anual y con la actividad propia de los miembros del ayuntamiento y de su administración, están trabajando de manera normal. Yo no puedo adelantar comentario alguno porque tengo que respetar el trabajo que realiza la Comisión de Gobernación. El procedimiento que se sigue al caso es el adecuado, dijo el legislador Armando Hurtado. Lo que en esta sesión se va a hacer, creo que es lo correcto, el de que el Pleno, a través de la lectura del documento, se le dé conocimiento de esta situación. Seguramente este comunicado estará enviándose a la Comisión de Gobernación. Los legisladores michoacanos prácticamente evadieron hablar del tema de Tepalcatepec al considerarlo un asunto delicado que será analizado en los siguientes días. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión.